de todo lo que estamos viviendo. Sois la razón por la cual muchos de los que trabajamos en esta casa madrugamos. ¿Por qué lo digo? Se veía venir, amigos, se veía venir. Y es que era solo cuestión de tiempo antes de que el PSOE mostrara su verdadera cara. La de dictadores de pacotilla de la peor calaña. Ahora han usado la excusa de las uvas de Ferraz para arremeter contra nuestra casa, contra este medio, por el cual muchos de vosotros os informáis y vivís momentos, otros malos, buenos, pero aquí estamos. Primero, nos prohíben el acceso a sus ruedas de prensa y actos políticos. Nos da igual. Pero, como si no fuera suficiente, han informado que pedirán también al Congreso y al Senado, a todos los parlamentos autonómicos de sus amigos y al resto de partidos políticos, esto es increíble, y a organizaciones también, que nos veten. Pero, ¿saben qué, amigos? No van a amedrentarnos, no lo van a conseguir. Nosotros vamos a seguir en la calle señalando y retratando sus mentiras y sus miserias. ¿Quiénes son aquí realmente los verdaderos periodistas? No sé. ¿El Escolán? ¿Quién es? ¿Que no ha contado una verdad en su vida? ¿La Esther Palomera? ¿Que vive de las tertulias, vive porque no tiene vida y no le queda otra que dar vueltas en todas las tertulias de todos los medios de comunicación? ¿Quiénes son los periodistas? ¿La Fallarás? ¿La del pim pam truco truco? ¿Quiénes son los periodistas? ¿La Afra Blanco? ¿La sal y el condimento de todas las sopas en la televisión? ¿El Ferreras y su pastor? ¿Tal vez el Woyomín, como lo llamo yo en mi dialecto? ¿Quiénes son aquí los verdaderos? ¿La Beni? No sé. ¿Quiénes son los periodistas aquí? Ayer lo dijimos aquí, que somos leones. Y no vamos a ceder ante las amenazas de un gobierno impresentable, que es tan débil que tiene que ceder a los chantajes. Fíjense, a los chantajes de un señor, los enemigos de España, un señor que huyó de este país en el maletero de un coche. Huyó de España en el maletero de un coche. Un señor que no tiene vergüenza. Un señor que no tiene personalidad. Un auténtico impresentable, un cobarde. Se ha convertido en el verdadero presidente de este país. Manda él. Si Puigdemont dice algo, o se hace, o no tenemos gobierno.